En menos de una semana, el periodista Aníbal Toruño ha denunciado dos arbitrarios y violentos allanamientos en su vivienda ubicada en el departamento de León. Lamentablemente, esta vez, una vez más, en medio de la tragedia del allanamiento con violencia por la fuerza, con un destacamento de unos 20 oficiales uniformados que llegaron de nuevo al allanamiento, al cateo, y esta vez estaban preguntando por mi persona y mi hijo Aníbal Enrique. Una violación total a los derechos humanos, pero lo más importante en este asunto es que existen familiares que podrían ser afectados con todo este exceso de fuerza emocionalmente, y hay personas que por sigilo no lo explico, pero podrían ser afectadas por la parte emotiva e impacto psicológico que esto refiere. El jefe de la policía es Fidel Domínguez y esa orden es ejecutada a través de él. Independientemente que presencial o no estuviese él, es el responsable de poder ejecutar semejante despliegue de fuerza, porque bloquearon las calles y bloquearon las esquinas, etcétera, etcétera. Donde hay una familia humilde, sencilla, que nos dedicamos a ganarnos la vida de manera honesta y que nosotros ni tenemos armas, ni tenemos drogas, ni tenemos absolutamente nada. Y me parece que se están ensañando con una familia que está vinculada, por supuesto, a mi persona. Persiguen el hecho de que yo he decidido continuar luchando por nuestra libertad de expresión, por nuestros principios democráticos, por nuestros ideales, por la oportunidad de tener una nación libre y democrática. El responsable, lamentablemente y de alguna manera, vinculo a seres queridos que no tienen absolutamente nada que ver. Toruño asegura que mantiene su firme postura en favor de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, y es justamente por eso que atribuye al Estado esta represalia contra su familia. Pido el respeto a la integridad física de mi familia y de la mía propia, y alerto a nivel nacional e internacional, organismos de derechos humanos, las intenciones oscuras del gobierno de Daniel Ortega alrededor de vincularme a delitos, que es una canallada, porque todos saben en qué trabajo, qué es lo que hago todos los días, y me parece que es impactante, después de todo lo que nos ha sucedido, destruidos, allanamientos y ahora la vivienda, una vez más que se violan los derechos privados sin ninguna orden judicial, rompiendo con todos los parámetros legales establecidos en la Constitución de la República. Yo tengo y hago una protesta firme ante el gobierno de que cese el acoso, los ataques, allanamiento hacia mi familia. Marcos Medina, Noticias 12.